Gustavito está enfermito. Gustavito era un nene muy sano y activo. Siempre se despertaba de buen humor y realizaba con alegría lo que su mamá y su papá le proponían cada mañana. Una tarde, Gusti estaba jugando con los bloques cuando su mamá le hizo una caricia y supo que tenía temperatura porque hervía. Entonces, fue a traer el termómetro, pero cuando quiso ponérselo en la axila, Gustavito corrió a esconderse debajo de la cama. Era la primera vez que veía un termómetro y se asustó. Su mamá no entendía lo que pasaba porque tomar la temperatura es fácil e indoloro. Ante semejante situación, decidió confiar en su mano y, sin tomarle la temperatura, lo llevó al hospital del barrio. Allí se encontró con una médica que había sido su compañera en la escuela secundaria. La doctora era muy amorosa y sabía que muchos niños y niñas se asustan ante lo desconocido. Y Gustavito estaba muy nervioso, tanto que se abrazaba a su mamá como una garrapata y decía: "Doctor, no". La mamá lo abrazaba fuerte y le decía: "La doctora es mi amiga". Pero Gustavo seguía llorando. La doctora los hizo pasar a un consultorio y les mostró un armario con medicinas y un botiquín de primeros auxilios. La doctora sabía que tarde o temprano su paciente entraría en confianza. Gustavito era curioso y se empezó a distraer con tantas cosas nuevas: el estetoscopio, el tensiómetro, la balanza, la jeringa, la cinta adhesiva, la venda, el agua oxigenada, el alcohol, el desinfectante, la tijera, la camilla y tantas cosas. Para este momento, Gus estaba sentado en la camilla jugando con un frasquito. Gustavito ya estaba tranquilo, pero muy caliente. La doctora sabía que al menos tenía 38 grados y estaba decaído. No era extraño, porque hacía mucho calor y eso estaba afectando a muchas personas, grandes y chicos. La doctora les contó que ese día muchas personas estaban con los mismos síntomas que Gustavito. Era muy importante tomar agua fresca y refrescarse el cuerpo en la bañera y con pañitos fríos antes de tomar alguna medicina. La mamá le dijo a la doctora que le pondría una bolsa con cubitos de hielo. ¡No!, dijo Gus. ¡Hielito, no! Ahora las dos estaban sorprendidas. La doctora sacó una bolsita de gel frío de la heladera y se la regaló a Gustavito. El nene la agarró. Estaba muy quieto y no entendía qué era. La doctora, con mucha dulzura, le dijo: "Es para estar fresquito. Cuando se caliente, ponela en la heladera". La doctora escribió algo en un papel. Era una receta con un jarabe para tomarlo si la temperatura no le bajaba durante la noche. A Gustavito le gustaban los papeles con letras. No sabía qué decían, pero sabía que las cosas importantes estaban escritas en papeles y en libros. Gustavito y su mamá volvieron a casa y ella le explicó que era muy importante seguir los consejos de la doctora para sentirse bien. La mamá llenó una palangana con agua, puso unos barquitos de corcho a flotar y Gustavito entró contento a jugar y refrescarse mientras su mamá inventaba historias con los barquitos y le iba enfriando el agua con cubitos que deslizaba de a uno sin que Gusti protestara porque eran barquitos transparentes sobre platitos de plástico. A Gustavo le gustó mucho el juego nuevo, sobre todo porque la temperatura estaba bajando y se sentía cada vez mejor. El ingenio de mamá logró que Gustavo recuperara su buen humor y su buena salud. Fin. Gustavito está enfermito, de Edith Fiammingo, escrito e ilustrado en la ciudad de Buenos Aires, colección Cuentos para Manuel, volumen 8, marzo 2023, República Argentina.